Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí CNCode trayéndote otra reacción más. Ustedes siempre o algunos me piden estas clases de reacciones que son de videos largos en la selva, en la sierra, en Lima. Así que vamos a ver este video del canal Jordi Aventurero y se titula Linda Familia nos muestra lo bello que es vivir en la selva. Así que recuerden dejar su like por favor en este video y en el video del brother también. Así que ya tú Chávez, vamos allá. Muy buenos días amigos, me encuentro en Ciudad Constitución, perteneciente a la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Estamos en el río Palcazú. Palcazú, ¿no? Palcazú. Con nuestro amigo, el señor Jesús Herrera. El día de hoy, ¿qué va? ¡Wow! Ese río es grande, mano, miren. Vamos a hacer una pesca artesanal. Increíble. Pesca artesanal. Y después de eso se va a preparar. Preparar almuerzo. Algo típico de acá de la selva. Ahí entonces ya conocen a nuestro amigo el señor Jesús. Lo máximo, usted es propiamente de acá, ¿no? Natural. De Constitución. Natural. Nacido y crecido en este distrito Palcazú. Y también nos puede presentar a su esposa. Claro, buenos días. Buenos días, un gusto. Señora Frida. Que también es especialista en todo lo que es artesanías, ¿no? Total, total. Todo lo que es tema cultural, artesanía, cuentos, vegetación, es ella. Wow, lo hacen. Entonces el día de hoy nos vamos con dos grandes. El agua parece que cuando crece el río se pasa mucho más allá, ¿no? Porque para este lado donde está la señora se le ve húmedo y se ve que el río llega hasta ahí, ¿no? Grandes conocedores de la selva y propiamente de acá de Constitución, ¿no? Exacto. Y eso es lo más importante. Así que el día de hoy, amigos, vamos a estar muy bien guiados acá por nuestros amigos locales, ¿no? Muy bien, y también estamos con nuestro amigo el señor Devolte. ¿Cuál es su nombre? Héctor Ballesteros. Héctor Ballesteros. Héctor, saludos. Ahí está el gran Héctor que nos va a llevar el día de hoy y su papito. Mi patriarca. Patriarca. Mi patriarca. ¿Cuál es su nombre? Pedro. Pedro, don Pedrito. Bueno, amigos, vamos a subir al botecito. ¿Cómo se...? Una pequeña pregunta, señores. ¿Ahí no hay cocodrilo? Porque si hay cocodrilo, se jodió todo. ¿Se llama el de acá? Tiene un nombre en específico, ¿no? Bote motor peque peque. Bote motor peque peque. Peque, peque. Bote motor peque peque. A veces los viajes no planeados salen mejores que los planificados. Íbamos a grabar otro video con el señor Jesús y terminamos yendo a otra parte. Realmente debo decir que todo sucede por algo, tanto bueno como malo. Qué bonito, señores, ¿no? Qué hermosura. Ese río, como digo, grandísimo. Y tengo otra pregunta para los peruanos que viven por allá. ¿Ese río siempre se mantiene así, con ese color? Así que perdernos esta oportunidad sí que hubiese sido muy malo. Debido a que vivencias como la que vamos a mostrar, no en todos sitios podremos encontrar. ¿Mira esa familia? Y así iniciamos esta aventura navegando contracorriente por el río Palcazú, partiendo desde la ciudad de Constitución rumbo a la quebrada Llorona. ¡Wow! Hay mucha vegetación, este lugar es un paraíso. Miren qué bonito. Ahí va el señor Jesús, va adelante. Increíble cómo se ve eso, señores, parece de película. Miren qué belleza, mano, qué lindura. Wow. Ah, llegamos a la chacra. Escuchen el motor de la casita. Ah, esa es la casita del yatecito. La chacra. Wow. Acá se puede nadar, ¿no? Sí, acá se baña. Oh, dice el señor que sí, que se puede uno bañar ahí, tranquilo, ¿no? Qué bien. Qué hermoso lugar, amigos. Miren esta preciosura de paisaje. ¿A quién no le encantaría vivir en un lugar así? Uf, ahí me da ganas ya de meterme a bañar ahí. Sí o sí tiene que ser un chapuzón, ¿no? Ahí. Claro. Obligado. Uno no se va de acá sin su chapuzón. Sí, para que usted es bendecido por la naturaleza. Pues. Claro. Porque son aguas con medicinales. Sí, claro. Y amigos, ya estamos llegando entonces a la casita acá de nuestros amigos, del señor Jesús, de toda la familia. Impresionante lugar, ¿ah? Muy bonito. Le voy a decir algo rápido que aprendí hace par de días y es que ahora que veo el río, descubrí que el agua que nosotros compramos no tiene nada de minerales y de magnesio, que sí el agua natural de por sí la trae. Entonces, muchos expertos dicen que con el agua nos están contaminando nuestro cuerpo. Entonces, yo me imagino que estas personas que viven aquí en estos
en estos campos beben agua de manantial, que por eso siempre es que yo digo que esta persona dura muchísimo, porque esa agua de manantial tienen todos los minerales que le falta a la que nosotros compramos en una tienda. Bonito. Miren qué bonito. ¡Wow! Típico, amigos, de acá de la selva. Arriba está su techo de qué es. ¿Cómo se llama eso? Hoja de yarina, sí. Yarina, ¿no? Sí, hoja de yarina. La hoja de yarina. Fresco. Y todo este es un típico, pues no, típico, típico de la selva. Está muy bonita la casita, ¿sí? Señor, yeah, Pedrito. Yeah, genial. Solo falta, como digo, su chapuzón abajo y bendecido por la Amazonía, ¿no? Claro. Qué humildad se le ve a estas personas, ¿no? Humildad en el sentido de que amables es la palabra, muy amables se le ve que son. Después, al final, al final. Luego el señor Jesús y don Pedrito me llevaron a dar un pequeño paseo por la finca, mostrándome la belleza de paisaje que existe en este lugar. Un lindo paraíso en la selva central del Perú, rodeado de impresionantes árboles, abundante vegetación, llena de vida y con fuentes hídricas donde abundan los peces. Y por cierto, solo dije un pequeño paseo, ya que al poco rato nos agarró una fuerte lluvia. Uy, yo soy amante de la lluvia. Cayó la lluvia. A mí que me agarre la lluvia en un campo de esto, para mí es increíble, señor. Yo digo que la lluvia es bendición de Dios cuando cae, así que tú la recibes, es lindísimo. Al final nos agarró una fuerte lluvia, espero que pase rápido para que así podamos seguir esta actividad. Estamos acá debajo de un platanal, ¿no? Le llama. Acá estamos con el señor. El señor Jesús. Ay, ay, ay. Vino la lluvia al final. Uy, la madre naturaleza. Nos ha desconocido por no pedir el permiso para hacer nuestro trabajo. De acuerdo a nuestras costumbres, nuestros abuelos antes se pedía permiso. Y a veces ahora me pasa por desobediente. Ni siquiera pedí permiso al abuelo para hacer la pesca. Puede ser haciendo llover. Bueno. ¿Vieron qué bonito? Ahí dice, abuelo es el espíritu protector de la selva. O sea, yo le piden permiso para ello poder pescar y todo eso. Qué lindo, de verdad, que mantengan esa cultura. Pero aquí dice el don que por él no pedir permiso fue que cayó esta lluvia. Sí, el abuelo que nos culpa, otro día te va a pedir permiso, abuelo. Somos tu nieto, acá está tu nieto también, viene a visitar por primera vez. No lo desconozcas, conócele bien, siempre va a venir con otros amigos más. Muy bien, regalo un par de pescaditos o algún animal de monte para otro día. Claro. Bien, ¿no? Para poder pasar momentos tranquilos también con ustedes. Estamos resguardándonos un ratito y ya después continuamos. Aún nos falta poco para llegar al refugio, ¿no? Sí. Ya estoy mojadito, mire. Qué belleza, man. Bueno, amigos, acabamos de llegar ya al ranchito. Wow, qué buena mojada que nos hemos dado, miren. Ay. Bueno, vamos a ingresar acá a la casita para que ustedes puedan conocer el refugio, el rancho que tiene acá. Es el rancho de don Pedrito, ¿no? De la familia acá del señor Jesús. Vamos a ingresar a ver. Bueno, amigos, ya nos encontramos dentro del ranchito de don Pedrito, ¿no? Pero de acá de la familia del señor Jesús, ahí están ya todos reunidos. Acá está la mesita donde vamos a degustar nuestro riquísimo pescado, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a pescar? Boca chico. Sí. Boca chico, así se llama. Sí, sí. Ah, interesante, ¿no? Boca chico. Este es el ranchito, acá se quedan muchas veces. Ahí está su camita, qué acá chévere. Pero, ¿y no les pica acá el zancudo o tienen su malla? Acá no hay zancudo. Ah, sí, no hay. Habrá uno, dos, pero ya. También tiene derecho a. Es raro, ¿no? Que no haya zancudo, porque como llueve, hacen unos pocitos donde en esos pozos crecen los gusarapos, que los gusarapos luego se convierten en mosquito. Se va a vivir, claro, ¿no? Acá está don Pedrito, ahí está en su hamaca. Está descansando el hombre. Don wow, Pedrito. Acá están las hoyotas. Ustedes cocinan ya para fiesta. Para fiesta es eso. ¡Ah, qué rico! Acá está la señora. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi madre en República Dominicana y a mi padre que ve mis videos. Mi madre se llama Sogela y mi papá se llama Tony. Déjenle su saludo ahí en los comentarios.
y decir que mi mamá es amante de esto que estamos viendo ahorita. A mi mamá tú le pones esta cocina rural, rústica, así, y mi mamá le encanta cocinar en estas clases de cocina porque ella viene de ahí. Mi madre viene de lo natural, ¿saben? De un campo muy bonito, Villa Altagracia, y le encanta esta vida a mi madre, de verdad que sí. Señora Frida, amigos, ¿y qué está friendo ahí? ¿Platanito? Platanito para hacer el tacachito. Ah, primero se fríe el plátano. Sí. Ahí está el forma de hacer tacacho. Después sancochado, también sancochado. Ya. Lo vas al tacacho y también frito el lomo. ¿Cómo a usted le parece más rico? Bueno, más rápido y más rico es el frito. ¿El frito? Sí, el sancochado también. Es igual, dependiendo de cómo se le prepare. Ah, miren es eso. La yuca, no nos acostamos la yuca, pero lo asamos. ¿Ves? Hay que la yuca asada. Oh, ya, es que asado también se cocina muy bien. Sí, se cocina. Yuca asada. Se cocina lento, así estamos cocinándola. Es una yucasa. No, sí. Es un poquito que está demorando porque ya había salido ya. Pero se come también sancochado, un frito, depende de cómo también se come la yuca. Sí. Su cocinita, qué bonito. Ah, por acá está. Ah, ya está rápido. ¿Esto cómo se llama? Este más el tacachero. Tacachero. Especialmente para el tacacho. Y ahí tienen que estar golpeando y golpeando. Para mi gente de República Dominicana, el tacacho, si no es que estoy entendiendo mal, se le llama tacacho con cecina. En la selva hacen muchísimo ese plato y es riquísimo, señores. Sí, golpeando, golpeando y rápido, como está demorando un poquito, se hace duro, pero igual, pues ya. Se lo saca y le mete, se lo echan. Y al final y queda así. Y queda así. Oh, qué rico. Bien, lo bien, así, bien. ¿Lo puedes poner también así? Ya está. Esa es una hojita decorada. Es sachaculantro. ¿Sachaculantro? Sachaculantro. Es casi como el culantro. Como el culantro. Ah, huele igualito, ¿no? Sí. Sacha culantro. Tiene el mismo casi sabor. Sí. Sacha culantro. Qué rico. Y ahí entonces están preparando el tacacho. Así hace de ¿Es platanito verde o platanito tiene que verde, ser maduro? Verde, verde. Verde tiene que ser. Verde. Ah, qué rico. Ahí está la yuca. Suficiente como para nosotros, ¿no? Claro, para un almuerzo. ¿Cuál es más rico, hervida o así asada? Asada. Asada es más delicioso. Mira, Ugi, mira, Ugi, mira, Ugi. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Ugi, mira eso, qué lindo. Eso tú lo conoces, siendo peruana, que tú no lo conoces, donde hacen... El batán. Oye, tú lo conoces. Está chulo, ¿no? Tú eras tú. Tú eras tú. Sí, algunos, tú no van a durar, ¿eh? Ya, yo sí sé eso. Ellos están haciendo tacacho. Tacacho con cecina. Por ejemplo, para tú poder bueno, aplastar... Bueno, no vi la cecina, pero tacacho. Ellos lo pueden hacer con chorizo, con lo que es de allá de ellos. Pero para que salga así el platanito, que todo salga bien... Claro. Tú tienes que sacar el plátano así súper caliente y meterlo así calentito, recién sacadito de la sartén o del perol donde ellos fríen. Claro. Y empezarlo a majar. Y bueno, en la selva, por lo menos en lo que ellos están viendo, están usando un batán que es de madera. Pero en la época... Creo que de hierro. No, eso es de madera. Sí. Ahí ves tú la cosita que están agarrando es de madera. Bueno, en verdad no sé si es de madera. En la época de mi abuelita, hacían el ají de pollo y esas cosas en un batán que era de piedra, piedra con piedra. Mi abuelita tenía eso. Okay. Entonces el ají de gallina que ella hacía o la papa de la huancaína quedaba como grumoso porque lo hacían, pero triturando todo con la piedra, o sea, piedra contra piedra. Era mucho mejor en ese tiempo. Bueno, yo llegué a comer sí así alguna vez cuando a mi abuelita se le ocurría hacer. Es buenísimo, así lo hacían en República Dominicana también, que majaban las cosas así como con piedra. ¡Uy, qué delicioso se ve eso! Ahora, en particular, ahí me gusta más el tacacho de plátano maduro. A la Uy, la Uy es fanática del tacacho con cecina, señores. Pero del tacacho de plátano amigos, maduro. Vamos a comer rápidamente. Hay por ahí uno para ustedes. Nuestro tacacho, ¿no? Para ir rápido, para tener energía para ir a pescar, ¿no? Y traer un buen pescadito para degustar nuestro almuerzo. Este solo es un refrigerio. Nada más. Más tarde nos comemos unas pataletas de bochigo. Está buenazo. Tiene buen sabor, ¿no? Qué rico. Sal, pero está en su punto. Sí. Ah, ya. Lo siento en su punto. Ah, este es su... Claro. Llevamos nuestra malla
En esta red. Con la malla lo vamos a con pescar. Con la malla vas a pescar. En esa tarrafa, taraya, vamos a pescar que necesitamos. Ya. Venimos, cortamos hojas. Esas personas se sienten súper felices, señores. Estas hojas de... se llama palillo. Ya. Primero ponen el bijao, después el palillo y se siembra el pescadito acá. Ajá. Es la hoja misma. Le da gusto. Es lo que le da gusto. Le da gusto la hoja misma. Esta es la hoja misma. La hoja misma. Le da gusto. Es como un condimento. Ah, ya. Otras hojas también, ¿ah? Sí. Normalmente esto, ¿no? Sí, hay varias hojas. Sí. No, pero qué rico, ¿no? El tacacho. Sí. Diría que hasta el momento, mejor tacacho que he probado. Está buenazo, amigos. De la olla a la mesa. De la olla a la mesa. Por allá hay exquisito, don Pedrito. Ya, yuca asada. El rico sabor se tiene. Ese come también calientito nomás. Pues ya se enfría. Ya otro sabor tiene. Antiguamente nuestros yuca asada, cuando se iban de viaje. Yo he probado yuca asada. Mami, déjamelo ahí, madre bella, en los comentarios, que no me acuerdo de nada de República Dominicana, de los tiempos de antes, si yo he comido yuca asada. ¿Van a trabajar? Ya. Ellos a las 3 de la mañana, ellos asaban su yuca ya. Su yuca. Tienen que caminar por 2 días. No, su yuca asada, ya. ¿Qué es lo que está sirviendo ahí, don Jesús? Masato. ¿Pero cómo se llama eso que tiene ahí él? Como... se llama pachaca. Pachaca. ¿Qué es esa bebida, señores? Una pachaca. Especie de totuma. Totuma. Igual también se pone con el de acá. Pajó. Ah. Para tomar nuestro masato. Para tomar nuestro agua, nuestro chapo. Ahí está, entonces, saludo a don Pedrito. Está tomando su masato. Masato de yuca. Yuca. Con camote. Lo prepara la señora Frita, el masato. Ah, buenazo debe estar. Sí, la maestra. Ya, una vez lo prueba, ya no es suerte. Muy será como un vicio también. Tienes que saludar. Tienes que esperar nomás. Ah, pues buena la bebida entonces, que el señor le gusta muchísimo. Masato, amigos, de yuca. Salud. Achichado es el masato. Mm. Yo quiero probar eso, señores. ¿Es con dulce o sin dulce? Sin dulce. Sin dulce. Natural. Propiamente así, natural. Naturales. Naturales. A uno le gusta la leche azucarada. Ah, parece como... Esto. Estilo o sea, tipo chichejora, ¿no? Mm. Cuando está así, sin dulce. Está rico. Sí. Un lleno después. Un lleno emborracha. ¿Sí? Claro, pues. ¿En serio? Esto te emborracha. Me pasa mi emborracha, me estorme. ¿En serio? ¿Eso te emborracha? Ay, 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 mano, lo que uno aprende, ¿eh? Porque uno lo ve una bebida así como sencilla, pero que te emborrache ya pasa a otro nivel. Eso ya no comemos. Eso es comer, claro. Natural. Natural. Acá no hay química. Nuestra yuca. Nuestro ajicito. Con tu nuestro masatito. ¿Qué más? ¿Alguien tiene su pescadito? Este momento ya me da ganas de irme a dormir. Voy a la cama. Tiene ganas de irme a dormir. No, vamos a bañar. Vamos a bañar. Vamos a bañarnos. Mira, amigos, acaba de solear. Está hermoso. Hace unos instantes comenzó a llover muy fuerte. Nos vamos a pescar. Está muy cerca del rancho de don Pedrito. Díganme si estos videos no son hermosos, señores. Déjenmelo ahí en los comentarios. Ahora sí, enrumbamos nuestro camino hacia la quebrada Llorona. ¿Qué pasó, don Jesús? ¿Cuando aumenta el agua? ¿Por la lluvia? Por la lluvia. ¿Y cuando aumenta, qué pasa? Mucha agua. ¿Ya no se puede pescar? Allá está nuestro amigo Héctor. Él va a colocar allá la trampa. Antes de que comience a llover, nuestros amigos, al ver las gigantescas nubes que se aproximaban, empezaron a preocuparse, debido a que cuando hay fuertes lluvias, el caudal del agua aumenta, generando que los peces grandes escapen con dirección al río, ya que el cauce de la quebrada es irregular. Hay zonas donde son profundas y otras que son como playas. En esta última, cuando es verano, los peces grandes no pueden pasar, permaneciendo más tiempo y por ende llegando a alcanzar un buen tamaño. En cambio, en temporada de lluvias, casi no hay peces.
Y como llovió justo ese día, sucedió lo que les acabo de comentar. Esto es real, ya que una semana antes, el Señor Jesús estuvo con toda su familia y atraparon peces de buen tamaño, lógicamente en un día soleado. Por eso dicen que siempre es bueno pescar cuando no hay lluvias, cuando el caudal del río es bajo. Por el momento solo hemos podido pescar medianos, así que vamos a freírlos y a degustar este riquísimo almuerzo. Como lo estábamos explicando acá a nuestros amigos, están medianitos porque el caudal ha crecido, ¿no? Y los más grandes ya se han ido hacia el río. Pero bueno, están, yo creo que ese tamaño es... Pero no tan chiquito, yo creo que está bien. Y mira, pescaron mucho, señores. Pero no me mostraron la pesca. ¿Por qué no me mostraron cómo el don estaba pescando? Eso yo lo estaba esperando, pero full. Ideal, ¿no? ¿Para qué? Para una fritura. Claro. ¿Suficiente para nosotros? Claro. Sobrado, ¿no? Perfecto. Hay temporadas, dice, ¿no? Donde hay más sí, pescado. En septiembre. Había todavía hasta la vez pasada que crece el río. Ya. Antes que baje ya merme el agua, ya disminuye el agua, porque cuando está el verano ya están bajando al río grande. Ya menos agua hay acá y para que puedan ellos Cuando comienza un verano de un mes y hay grandes. Ya está, hay todavía grandes. Ajá, ya. Sí. Justo nosotros venimos cuando hay lluvia. Cuando ya no hay. Mira, bueno. Frito también es delicioso, pues, sí. ¿No? Nos hubiese encantado así con su. ¿Con su hoja de qué? ¿Cómo se llama eso? De bijao, ¿no? Pero podemos ir para la baja en mi casa y podemos hacerlo. Allá, unos... Bueno, acá están... Estos son todos, entonces, amigos, que hemos podido pescar, miren ese. ¿Ah? ¿Lindo? Sí, acá son chupadoras todavía. ¿Chupadoras? Sí. Qué nombre peculiar. ¿Por qué le habrán puesto chupadoras? Chupadoras, porque ves las piedras. Ya. Están ahí sus boquitas y chupaditos. Todos chupan la tierra. Ah, ya. Miren ese dato. Por eso le dicen chupadoras. Tú le llamas chupadora. Se acercan a chupar la tierra que está a las orillas. Las piedras, claro. Chupadoras. ¿Qué vamos a sacar, don Jesús? Toronja. Toronja. Pero están arriba. Voy a subir arriba, pe. Espera. Ah, ya. Bueno, amigos, se va a sacar toronja. Esa gente del campo, mano, son más graciosos, pero full. Ja, en la parte de arriba, ahí están las toronjas. Hay bastantes. Ah, ya. Pero eso tendrá espina. Eso tiene espina, ¿verdad? Ese árbol. Espina, pero. Uy. Acabo de probar, amigos, las toronjas de acá que acaba de bajar el Señor Jesús y están dulces. Parece como si fuese una naranja. Vaya. No conozco nada yo. Pensaba que la toronja era ácida. ¿Qué han estado sacando? ¿Cocos? ¡Wow! Ah, pero esta planta está arriba. ¡Ah! Y debe tener harta agua. ¿Lo viste? Uy, servido. Muchas gracias. Agüita de coco, amigos. Coco verde. Está rajado. ¡Ah, qué delicioso! Ah, aquí es lo bueno de la selva, ¿no? Le ganó. Uno necesita agua, saca del coco. Yo recuerdo que cuando yo era chiquito, mi papá nos llevaba y mi mamá a majar almendra. Había mucha mata de coco y nosotros la pasábamos súper bien ahí. Y el de arriba es el coco anaranjado, ¿no? Ah, este es amarillo. Amarillo, le digo. Ah, alta esa mata. El más rico de todos es el verde. El verde. Donde vaya. Donde vaya. Arriba están los cocos, miren. Difícil bajarlos. Sopita de pescado, pescado frito, wow, el pescado frito se ve delicioso, señor. Uy, platanito sancochado. Bien, amigos, ya acá con nuestro almuerzo. Bueno, nos ganó realmente el tiempo, ¿no? Bien rápido se van las horas, y más cuando uno está entretenido, pasa muy rápido todavía. Ha estado muy bonito, hemos conocido un lugar impresionante y me ha encantado mucho. Gracias acá a la familia, al Señor Jesús, a la señora Frida y allá al señor Pedrito, ¿no? El patriarca. Solo falta acá, nada más.
Realmente, amigos, muy bonito lugar. Ustedes ya lo vieron, ya lo presenciaron. Y bueno, solo nos falta degustar el pescadito, ¿no? Servido. Ahora sí, gracias a todos, amigos, y gracias a Chincanito. Yo siempre rescato algo muy, pero muy hermoso, espectacular que tienen los peruanos. Y cuando hablo de los peruanos es en cualquier parte de Perú, y es que son súper educados. Pero le estoy diciendo, esto va para mi gente de República Dominicana, ¿eh? Súper educados, súper. Y eso es algo que me impresiona, porque no todos los países son educados, ¿saben? Hay gente que son súper irrespetuosa, un montón de cosas, señores, pero el peruano sí es súper respetuoso, te trata bien, me gusta, señores, me gusta muchísimo eso. Pescado. Y ahí está el pescadito frito. Con su plátano sancochado. Esta comida que estamos viendo aquí es una de las comidas favoritas de mami. Mira, madre, tu plátano y tu pescado. Yo creo que hasta papi también le gusta esta comida. Natural así, increíble. Está rico el chilcanito. Bueno, entonces, amigos, vamos a degustar acá nuestro chilcanito, después con nuestro pescadito frito, y ya nos vemos en un ratito para despedir. No me podía hacer, hubo pensado en la parrilla, hacer todo. No, ya no hay tiempo, ya. Prender la candela, hacer la carbón. Porque esto se come despacio, ¿no? Porque estos pescaditos de acá tienen mucha. Esto le he picado, bastante. Si no, es más sólido. O sea, hay que tener cuenta con esos pescados porque tienen mucha espina. Estamos en este momento en el taller, ¿no?, de artesanías, sí, que realizan las niñas. Sí, a ver, ¿nos puede hablar un poco así brevemente de los que realizan? Ya, nosotros, hacemos café, las cortinas. Ya, cortinas. Sí, las cortinas. Qué lindo. Una puerta. Y también tenemos, bueno, que son para poner pocos adentro, si pones pocos en el poner y salen, ¿no? Ah, ya. Es para colocar focos. Sí, colocar focos de colores como lo seas. Tiene mucha pedanía. Por ejemplo, ya está este rojito. Sí, hasta uno pensaría es para que tú metas tu cabeza ahí. Sí, ¿no? También. Muy chévere, muy bonito. Pero esto más, ¿dónde lo utilizan estas cocinas? ¿Para qué? Para los recreos. Pues bueno, después les estaremos mostrando ya más a detalle en el siguiente video cómo es que se cómo se elabora todo esto. Así que ya saben, bueno, acá estaremos dejando un número de contacto de nuestro amigo Jesús, la señora Frida, para que ustedes se puedan poner en contacto si es que desean adquirir, ¿no?, los productos que ven acá. Bueno, ustedes lo pueden enviar a Lima, de cualquier otro lugar. ¿Qué queremos esto? Por si le echamos, ¿no? Y ahí yo quiero 5 días para poder preparar. Claro. ¿No? Así, ¿no? O también vestimenta. También. Y aquí, acabado, Y también, si es que desean realizar este tipo de experiencia también y turismo o conocer el lugar donde hemos ido, pueden comunicarse con el señor Jesús, ¿no? Con nuestras amigas acá, o con la señora Frida. Bueno, ellos les van a facilitar, ¿no? Porque hasta el momento, acá en Constitución, veo que ustedes tienen la visión, ya saben por qué camino ir, porque después lugares donde aún no hay turismo, aún no hay esto, no está desarrollado, es complicado, porque uno viene para acá y digo, ahora dónde está, solo ciudad nada más, y no, pues la gente muchas veces quiere salir de la ciudad, no quiere estar acá, quiere salir de la ciudad para dirigirse hacia el campo, una quebrada, ¿no?, al río, ahí quiere irse la gente. Así que, ya saben, si es que vienen por acá, por esta zona de la Merced, a Ciudad Constitución, o Pucallpa, pueden venir también a Ciudad Constitución, contactarse con nuestros amigos si quieren conocer más cosas del ecosistema, ¿no?, y paisajes de acá, de este lugar. Bueno, señores, ahí vemos el canal Jordi Aventurero. Dejé el video hasta ahí para que el contacto del señor y la señora se promocionen también en este canal. Entonces, mi gente, maravilloso. Como dije al principio del video, estas personas tienen una humildad, pero grandísima. Son muy amables. Se le nota que tú le pides cualquier favor y te ayudan inmediatamente. Me parece interesante que el señor tome la iniciativa de agarrar y hacer prácticamente excursiones para alguien que quiera turistear por ahí.
Entonces le muestra varias cosas. Por eso fue que dejé el número de teléfono, que se promocionara y todo eso. Porque hasta yo mismo me puedo animar y llamarlo a él si quiero ir a grabar para allá y todo eso. Que créanme que quiero hacer esas cosas. Lindo video, espectacular. Yo soy de la persona que le encantan esta clase de video y esta vida así del campo y todo eso. Siempre digo lo mismo. Si tuviera mucha plata, tuviera una casa con muchos animales y viviendo así en el campo, señores. Así que nada, recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse. Y si te gustan estas clases de video, por favor, házmelo saber ahí en los comentarios, porque así yo sé que tengo que grabar siempre esta clase de contenido. Así que ya tú, Chávez. Esto es Xenico Show.